Tal, amigos, muy buen día. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que haya pasado unas felices fiestas de fin de año y que este año, pues bueno, tengan todo el propósito, el ánimo y la interés de cumplir los objetivos planteados para este 2023. Y hoy les, me, les doy la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Soy Miguel Ángel Martínez Sub y, pues bueno, me acompaña, tengo el gusto que me acompañe una compañera conductora de este programa también de consultorio fiscal, la maestra Susana Mireles Arriola. Maestra. Pues buenos días a todos también, mis mejores deseos para este de 2023, que tengan muchos momentos llenos de alegría y felicidad y eh, pues que no se aleven los cambios en materia fiscal, porque lo fiscal nunca es grato, ¿no? Sí. En general. Y, a, y aparentemente, bueno, que no hubo una reforma fiscal para este, este 2023, pero sí hay algunas cuestiones que se activan para este 2023 publicadas con anterioridad. A fin de año también tuvimos, sorpresas de, este, de publicaciones de materia laboral, eh, nuestra clásica resolución miscelánea fiscal que también trae algunos asegúnes, pues estaremos platicando de estos, de estos temas y pues uno de los temas eh, que han llamado mucho la atención es el tema laboral de uh -huh. la reforma que finalmente nos dieron la sorpresa de la publicación el día 27 en la publicación vespertina del diciembre del año pasado y pues bueno tiene algunas incidencias y también ese mismo día nos publicaron nuestra resolución miscelánea fiscal que también trae sus, sus detalles que eh, lamentablemente este en, en mi consideración pues se sigue abusando no de de, de, de excesivas reglas misceláneas y pues bueno Finalmente la autoridad pide que se cumplan con, con, con ellas, ¿no? Es una es una exageración, son muchísimas reglas misceláneas las que se las que se publican y se adicionaron otros o este otro tanto más y de por sí ya habían muchas, pues ahora hay más, ¿no? Con, con algunos detallitos, hay algunas hay algunas ya este, reformas que hicieron desde, desde este, que se publicaron desde desde 2020 y vienen a tener repercusión ya para este año. No hicieron una proyección adecuada respecto de cómo iba a venir la cuestión de la UMA con el salario mínimo. Y esto va a traer algunas consecuencias que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. En fueron meses de discusiones, muchas confusiones de, había gente que decía ya está publicada, entonces dónde, ¿no? ¿Cuándo? Apenas se publicó el 27 de diciembre, ¿no? Y son dos artículos los que se modifican, el artículo 76 y el artículo 78, obviamente acompañados de disposiciones transitorias para los contratos de trabajo que ya están vigentes, ¿no? Desde antes de la entrada en vigor de esta ley. Este decreto entra en vigor el 1 de enero de 2023, ya está vigente y establece que las personas trabajadoras, dice el 76 que más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables. Eh, dice que aumentará en dos días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios. Eh, el, lo primero que llama la atención es si, si son dos 12 días continuos o no, y esto de alguna manera lo viene a aclarar el artículo 78. Que dice que, bueno, que estos periodos en principio son 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Y, eh, pero dice que a, a potestad de la persona trabajadora puede ser distribuido en la forma y término que así lo requiera. Entonces, finalmente se rompe ese tema de la continuidad. Eh, o sea, puede no ser continuo, pero obviamente quien tiene que de, de, decidirlo es el trabajador. El, 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 ahora sí que el patrón eh, propone y el trabajador eh, dispone, ¿no? En este sentido. Y eh, eso por un lado. Esa sería, digamos, la primera consideración. Eh, es por cada año de servicios. O sea, en teoría, eh, un trabajador tiene derecho a sus primeros 12 días una vez que cumple un año de servicio en la empresa y así sucesivamente. De hecho, tiene derecho a disfrutar de estos días de vacaciones dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se cumple el año. Ahora, eh, el tema es entonces, para el primer año serían 12 días, para el segundo año de, de, de la empresa, del trabajador en de la empresa, serían 14 días, el tercero 16 el cuarto, 18, y llegando al, quince, al quinto tenemos 20 días de vacaciones. A partir del sexto año, dice que eh, va a aumentar en dos días, pero por cada cinco de servicios. Entonces, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo serían 22 días, décimo primero, o sea, 11, 12, 13, 14 y 15 serían 24 días y así sucesivamente, ¿no? Claro. Y el tema que surge, bueno, es qué pasa con los, los contratos de trabajo que ya están vigentes. Y en ese sentido tenemos las disposiciones transitorias de la ley que dicen que estas eh, disposiciones serán aplicables, estas modificaciones serán aplicables eh, a contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma de denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Entonces ¿Qué? Habría una modificación a los derechos de los trabajadores que ya tienen años en la empresa, que tendrían que haber aumentado sus días de vacaciones con estas tablas eh, a partir del primero de enero de 2023, pues lo que va a repercutir en salarios diarios integrados, en los recibos de nómina, en salarios base de cotización y hay que presentar pues avisos de cambio a avisos okay. de modificación salarial en el Seguro Social. ¿no? Muy bien, sí, y, y también amigos una, una consideración porque pues han estado escuchando los diversos comentarios uh -huh. ¿no? al respecto de, sobre todo, el tema de los trabajadores que ya tenían un, una, una, un contrato laboral, ya sea este individual o colectivo, eh, el tema de cómo debo de aplicar estas nuevas vacaciones en función de lo que la ley establece y lo quieren vincular o se pretende vincular con que, pues yo también pagué seguro social en base a, 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 a ciertas disposiciones. O a ciertas consideraciones de cómo venían, se, se, se estaban establecidas las vacaciones, independientemente, <laughs> sobre todo los que daban las prestaciones mínimas, ¿no? sí. los que daban vacaciones superiores y rebasan estos es, estos parámetros, pues no tendrán ningún problema. Pero hay un punto importante. Al momento de que queremos entender la legislación laboral, y hace rato lo comentaba la maestra Susana, porque lo aclaran en el transitorio, uh -huh. un principio esencial establecido en el artículo 18 de la ley del Trabajo es que cuando haya dudas en cuestiones de cómo interpretar para poder aplicar una disposición laboral, cuando hay duda, siempre se debe de considerar el criterio que más favorezca al trabajador. ¿no? Eso siempre lo ha dicho el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. <coughs> Perdón, y también no olviden el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? en donde se hacen... Además También de que es una ley reglamentaria del, del artículo de 123 constitucional. Claro. Entonces, que, y todos estos derechos están de alguna manera plasmados, estos principios jurídicos están plasmados en la constitución, ¿no? Entonces, eh, no se puede eh, eh, irse a, a consideraciones de carácter fiscal. Claro. Este, ahora resulta que la y, ley, la, el pago de las cuotas va a servir para interpretar claro. en materia laboral, ¿no? No, ¿no? Obstante de Los que, derechos de los trabajadores. No obstante que muchos quieren vincularlo. Y hay que, hay, que, hay que tener cuidado con lo que establece el artículo noveno de la Ley de Seguro Social, uh -huh. sobre todo el segundo párrafo en donde dice que a falta de disposición expresa en esa ley, uh -huh. la Ley de Seguro Social, se van a aplicar de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo, el Código, que se refiere al Código Fiscal de la Federación, y el Derecho Federal Común, y nos precisa en ese orden. Bueno, pero eso es para interpretar la legislación fiscal. Fiscal, que es la ley del seguro social, no aplica para... Interpretar o sea, no es al revés. Exactamente. Es la ley federal de trabajo supletoria de la ley del seguro social. Por supuesto. Porque la, la ley del seguro social o la aplicación de la ley del seguro social es consecuencia de, las, de los derechos eh, y obligaciones. De, de derechos de los trabajadores, obligaciones de los patrones, este, y demás, este es consecuencia el pago de las cuotas del cumplimiento de, ese, de esos derechos, no, o sea, de cómo se pagan las, las percepciones de los y trabajadores. Y esto es importante ¿no? para evitar conflictos, porque se van a generar muchos conflictos, no. Digo, hay en, en, en todo el país hay, hay patrones que incluso pueden decir, pues a mí no me importan los cambios, no, esto va a seguir siendo así y muchas cosas o, 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 o el tema que de facto se daba. Cuando un trabajador por alguna circunstancia eh, no acudía a laborar y decía, pues tómame la cuenta de vacaciones, ¿no? O, 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 o también lo hacía de forma preventiva. Decía, oye, híjole, no sé, tenía igual alguna situación personal, le faltaban tie tiempo para, para estender, tomar sus vacaciones y decía, oye, ¿me puedes dar dos días a cuenta de vacaciones? Y eso era común. Eso es, digo, es, eso es común que se dé en, la, en, una, en una relación laboral y ahorita, pues bueno, de alguna forma. Como bien decía la maestra, ¿no? el, 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 el patrón propone y el trabajador dispone. Y ahora lo establece la legislación laboral. ¿no? Así es. Darles esa, esa, esa potestad al trabajador de que él decida cómo tomar las vacaciones, de que si son continuos o no. Esos 12 días y, y los subsecuentes que se pues, puedan generar. Ajá. De hecho, eh, bueno, de entrada puede haber distintas repercusiones por el no cumplimiento de esta disposición. Las multas. Pero las multas, claro. por ejemplo, en principio, eh, la primera que me viene aquí al, a la computadora es la contenida en el artículo 994, fracción primera, que equivale a un total de 50, 250 U más. Eh, cuando el patrón no cumpla con las disposiciones contenidas en tales artículos dentro de los cuales se encuentra el tema de vacaciones, claro. ¿no? y es por trabajador. Sí, entonces estaríamos hablando de cinco mil pesos, ¿no? Como mínimo, más o menos, en por, un poquito más de cinco sí. mil pesos con el nuevo valor de la UMA para febrero. Este, y bueno, y más o menos también cinco mil con la de enero, cercano a cinco mil menos, pero claro. cercano a cinco mil con la de enero este, por cada trabajador, ¿no? Claro, eso es, insisto, es muy importante para evitar conflictos. Uh -huh. Ya se están escuchando por ahí algunos este, abogados que están hablando de amparos, de cuestiones de, de, de protección por los derechos creados, por muchas situaciones que se dan en materia laboral, porque en materia laboral sí hay derechos creados, no sí, 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 por lo que en el artículo 17 de la ley del trabajo sí se genera eso de que la costumbre genera derecho. ¿no? Entonces, Pero a favor del trabajador. Exactamente. Entonces yo, yo 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 lo que sugeriría es que pues analizar muy bien la situación de la de la empresa si no tenemos contratos laborales pues bueno hay que elaborar los contratos laborales porque en uh -huh. muchos casos no se tiene el contrato laboral nada más este y se, eso es en contra del patrón nada más supuesto. que del trabajador ¿no? por supuesto pero me refiero también para el tema de las multas él cómo va sí, a probar sí sí que efectivamente si sí, se sí, sí, es sí, 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 por sí la tabla laboral? de vacaciones no de ver cuándo disfrutan de las vacaciones por etcétera supuesto. Y el otro tema, pues también hay en la práctica, por ya que hablamos de los usos y costumbres, este, pues hay días que generalmente se otorgan en las empresas que no son días de descanso obligatorio. Y, y tampoco son vacaciones. Y tampoco so, Y la cuestión es si son o no vacaciones. O sea, eso es una de las cosas que en todo caso tendría que formalizarse. Por ejemplo, el tema de la Semana Santa. El día, de muertos, el día de muertos. Ahora las fechas que pasaron, 24, 30. El 6 de enero, que es casi sagrado para muchos papás. Ya los, ¿no? los tamales también. <laughs> Ay, Ahora, no, los tamales no, porque los tamales sí tienen que ir a pagar los tamales. Pero, pero se hace la fiesta. Eh, no, no pero, es, pero es en la oficina, es, es, es parte de la eh, convivencia. Es, ah. Hay también donde el aniversario de la empresa también se toma como sí, día de sí, descanso. Sí, Entonces, sí. son cuestiones que hay que contemplar. Hay empresas que cierran el, porque así les conviene los últimos días del año, uh -huh. porque sus clientes también cierran, bajan los pedidos y dicen, bueno pues mejor nos vamos de vacaciones en estas fechas para que no, para que no tengamos problemas después con las vacaciones claro. de los trabajadores. Ese tipo de cuestiones son las que hay que analizar, ¿no? Y obviamente el tema de los derechos creados, en, este, en, en particular para estos casos, pues es, es, es importante, ¿no? Sí, porque ¿cómo modifico? Si yo soy una empresa que ya les doy de, de costumbre. Y ya a lo mejor hasta en contrato lo tengo, que no elaboran los, los jueves y viernes santo, que desde de, de, de Semana Santa, o toda la semana, según sea el caso, que no se elabora el 1 y 2 de noviembre, que no se elabora, por ejemplo, el 6, el 6 de enero, o según los días que, que no se elaboran, que no son días contemplados, si mal no recuerdo, el 74 de la ley al trabajo, que nos menciona cuáles son los días de descanso obligatorio. En este orden de ideas... ¿Cómo voy a manejar e e esas disposiciones ahora con el nuevo periodo? Sí, es el 74, y, y si quieres los leo, porque nunca está por demás, <laughs> claro. ¿no? Los días de descanso obligatorio, primero de enero. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo. El primero de mayo, el 16 de septiembre. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre. El primero de diciembre, de cada seis años, uh -huh. cuando hay una transmisión de, de poder en el Poder Ejecutivo Federal. El 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales electorales para elecciones ordinarias eh, para poder efectuar la jornada electoral. Son los únicos. Claro, entonces los días que se den, como que estamos comentando, no son vacaciones. Sino que de. Pues hay facto, que ver, ¿no? O sea, en todo caso, habría que. Bueno, separar, de una empresa que apenas va arrancando, nueva. Claro, tendrían que empezar por poner las cartas sobre la mesa respecto a esos días que en la práctica se dan, si se van a tomar a cuenta o no de vacaciones. A ¿no? lo que yo me refiero es que. Sí, en, las en términos de que ley, yo, ajá. no son. Ajá. Eh, porque las vacaciones, desde que un trabajador se incorpora empiezan a generarse el derecho a partir de que cumple sí. un año de servicios, un año de prestar los servicios. O sea, a lo mejor les empresa. permite, les obligar a trabajar esos días, no sé, algunos como sí. de guardia, ¿no? El, el, el tema es que hay que analizarlo muy bien para ver ahora esas adecuaciones que se le van a hacer a los, o que, o que se le deben de hacer a los contratos laborales, cómo van a quedar esos días. Yo lo que sugiero es que haya una muy buena este, propuesta por parte del, documentada. del, del patrón documentada pero una buena propuesta en donde no se afecten los derechos de los trabajadores y que sea aceptado por los trabajadores. Claro, ¿no? no olvidemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, aunque lo firme con sangre no, tienen, <laughs> y no tiene. Y ese es el efecto, otro ¿no? tema, ¿no? O sea, decirle bueno, ya va a llegar tu año de, uh -huh. de aniversario, este, ¿cuándo vas a tomar tus vacaciones? ¿Cómo las vas a disfrutar? Vamos a ponernos de acuerdo que no eh, haya obstáculos o problemas con la actividad claro. de la empresa. Que no... o, o incluso desde que se incorpora, porque no sabemos sí, en qué fecha. Sí, sí. A lo mejor previo. Y viene o... Semana Santa, viene esto. A lo mejor puedes decir, oye, son, te tocan 12, pero pues mire, están estos, estos, estos. Claro. ¿Qué te parece si se toman a cuenta? Ya cuando cumples el año todavía te quedan tantos. Claro. Uh -huh. al, al, ¿Alguna cuestión que no sea dolosa para el trabajador, evidentemente? Y que quede por escrito, que quede firmado. Que también el trabajador, dentro de, pues no sea a lo mejor como una idea, no sé qué opinas más, Susana, el tema de que además él. Eh, lo ponga, ¿no? Si Por escrito, de, pongo su, sí, de días, puño y letra, está mejor. Pongo es estos, días, estos días, estos tan, días, tan, tan, los tomo en cuenta de vacaciones, a lo mejor son vacaciones. adelantadas, más, que tampoco muy, afecta, muy importante esta Tampoco parte. afecta, ¿no? Que, que, que se tenga de, 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 de puño, y, puño y, letra y letra del trabajador para que no haya problemas adelante. Y, 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 y tampoco es una cuestión mezquina, ni mucho menos, sino simplemente es dar seguridad al acuerdo que se está haciendo, ¿no? Así es. Al trabajador, a lo mejor, pues para efectos de, no sé, se me ocurre. Eh, de, de que no haya problema con él, bueno, pues del mes del 25% la prima, que de por sí ya incrementa la prima por el día de vacaciones en cantidad, no en porcentaje, pues a lo mejor se le da un, un, un pequeño incentivo más, ¿no? Para el tema de, de su prima vacacional, qué sé yo, al, al, al algún convenio según las circunstancias que se den, pero es muy importante contemplar este punto, ¿no? Para evitar conflictos y de verdad ahorita pues este eh, pues muchos abogados están este, tallando las manos diciendo tienes esta situación y ya están ofertando el, el, a toda la servicios, planta eh. laboral Sí, o sí. A, digo, a todas las empresas. Eh, y aquí, bueno, otro tema también es importante destacar la cuestión del teletrabajo, ¿no? Claro. Eh, porque a veces como creen que, que no van al, al centro de trabajo, y están, pero están trabajando desde casa, ¿no? Y así lo convinieron con las empresas. O sea, obviamente todo esto tiene que estar perfectamente documentado de que están asistiendo a sus centros de trabajo, que no hay días de descanso dentro de esos periodos que no asisten y nada de esto, ¿no? Claro. Y, y un, un criterio, digo, independientemente de los que cuenten con un asesor, uh -huh. En, en, en sus empresas en materia laboral o vayan a buscar a un consultor no olviden que la ley federal del trabajo tiene esas reglas esenciales no no eh, muchos dicen que, es, eh, que la ley federal del trabajo es consentidora del trabajador yo digo que no simplemente protege los derechos al, en la, la, la relación laboral al que pudiera ser más débil no porque un patrón aunque le cueste según él lo vea de que corre un trabajador y lo deja sin fuente de trabajo y sin fuente de ingresos, él tiene la decisión de decir, bueno, pues sí, sí, no hiciste nada, pero te despido aunque te, te pague lo que te tengan que pagar en términos de ley. Tiene ese poder. Entonces, la, 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 estas disposiciones nivelan esas, esas fuerzas porque, pues, bueno, también tenemos un artículo 47 que, que también eh, contempla que este, cuando hay una rescisión laboral sin consecuencias para o sin responsabilidad para el patrón. Entonces, todo esto... Hay que establecerlo en una cuestión de lógica en el ambiente laboral, que por favor no incida la cuestión fiscal porque... Hemos visto... Sí. Algunos Quieren criterios. interpretar, utilizar los mismos <coughs> principios para interpretar en materia fiscal Así aplicados es. en materia laboral, ¿no? La retroactividad en perjuicio de persona alguna, pero pues aquí el, el beneficio es el para el trabajador y prevalece el principio de justicia social del artículo 123 constitucional. Claro, ¿no? Y, 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 y no es malo el tema de, 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 de que, bueno, el trabajador pueda co contar con más días de vacaciones, independientemente Ajá. de la cuestión si es política o no. Haciéndolo a un lado. No, pero viendo <coughs> la situación en otros países, o sea, pues son situaciones que existen. ¿Por qué no va a existir aquí en un momento determinado, no? O <coughs> por qué no va a mejorar aquí en un momento determinado. Ahora. Eh, aquí también eh, lo importante es ver que si los patrones de alguna manera se quejan porque dicen, ah, es que los consienten mucho, etcétera, pues a lo mejor también es falta de creatividad dentro de la empresa en los mecanismos de medir, por ejemplo, la productividad para incentivar el, claro. el desempeño, un mejor desempeño por parte del trabajador, y de alguna manera que aquellos que no tengan un desempeño óptimo, pues que también se vea reflejado en sus percepciones, ¿no? Que, por supuesto. Este, pero eso es una cuestión de cómo medir eh, y, la, y, la remuneración de los trabajadores, ¿no? Desde el y, principio. Y todo nace de lo mismo, porque yo creo que independientemente de aquí de la UNAM, uh -huh. que son, tenemos este ambos que, que damos clase, pues tenemos una relación laboral, ¿no? Pero creo que hemos tenido también sí, alguna vez algún veces. patrón. <coughs> <coughs> Perdóneme ustedes. Eh, y pero, pero ¿cuál es el, 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 el problema no cuando, cuando se llegan abusos? Cuando se llegan abusos, ya no hay conformidad del, del trabajador. Entonces, Mucha molestia. Entonces, se, se rompe esa buena fe, buena disposición, buena voluntad e incluso esa productividad, ¿no? En donde, pues, este, sobre todo en nuestra área, en, la, en, en los despachos, las firmas de contadores, creo que en muchas. Este, en el tema de que sabes a qué hora sentas, pero no a qué hora sales. ¿no? Sí, y eso no se toma en consideración. Y, y si eres ¿no? estudiante. Si llegas tarde, si te, o sea, a lo mejor hay una regla de tres de estar, <laughs> tardos, te descuento un día, pero nunca se pone en consideración. Claro. que a veces se quedan a morir, ¿no? Y, ¿no? y, y, y dices, oye, ayer se fue a las dos, tres de la mañana y quieres que hoy esté a las ocho o a las nueve Y lo vemos con los ¿no? socorros, muchachos. En sí, las aulas sí, lo sí, vemos sí, cuando sí. de repente es que, maestro, no, no voy a poder venir, se acercan a, a, a pedir alguna autorización para faltar, pero por el tema de trabajo. Y, y ya sea que porque pues, les dijeron que pues, aquí no importa, aquí tiene que salir. Bueno, yo, yo tenía tal. compañeros que estaban en auditoría y en épocas de auditoría salíamos a las 10 de la noche de la escuela y a esa hora se regresaban a trabajar. Sí, ¿no? De, y, y a ya las pasaba, 9 de ¿no? la, ma la madrugada se regresaban, a veces sí salían, a veces no, o, o, o generalmente se obligaban a regresar a su casa para bañarse, cambiarse claro, y, regresar, y, regresar y regresar a las 9 a trabajar. de la mañana. ¿no? Y, entonces, sí, son, son, son y son este... muchas consideraciones que, que hay que tomar. Hay, hay que tomar en cuenta hay que analizar bien para poder hacer este pues, pues 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 no sé que estas modificaciones no necesariamente se vean del punto de vista doloso no o, sí, o, o hay del punto que... de vista de, 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 de tanto Negativo, ¿no? como como digo pro mucho del trabajador creo que hay que verlo de, de, de una forma este, objetiva productiva y ver cómo cuál es la mejor este, forma de llevar bien el cumplimiento Bajo una buena regulación en el ámbito laboral. ¿no? Así es. Pero bueno, la reforma ya está vigente, ya está aplica vigente. los contratos que ya estaba, son anteriores a la entrada en vigor de la ley, cambia los salarios base de cotización. Cambian los salarios diarios integrados. Nada más como un comentario al margen, el, lo que era el factor de integración, que digo, no tiene ningún fundamento legal, pero en la práctica lo utilizan hasta los programas de nómina. Claro. ¿no? Este, el, lo que era el factor de integración, que era el 1.0452 para prestaciones mínimas de ley, o sea, las, las, eh, las mínimas vacaciones de ley, la prima vacacional del 25% y 15 días de aguinaldo, eh, y nada más. Claro, Bien, eh, hay, como, hay nada como más una pequeña precisión. Ajá. Eh, bueno. El, uh -huh. el factor, que ya estamos hablando así muy familiarizados, uh -huh. el factor como tal que usarlo no tiene, no tiene fundamento. Su determinación sí. Sí, efectivamente. Que es, que es lo que está comentando sí, la maestra Que es una, Susana, un, ¿no? una forma más práctica de calcular el salario claro. diario integrado, el salario base de cotización, cuando el trabajador no recibe más que las prestaciones mínimas de ley. ¿no? Sí, nada más de, antes de, de cambiar esta parte de seguro social, a mí me gustaría, maestra Susana, que poder dar un pequeño ejemplo respecto de que si yo, Vengo ya, un trabajador que ya tiene cinco años en la empresa y de repente se encuentra con, 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 con esta reforma y le toca ya sus vacaciones de 2023, ¿no? Las de 2022, pues ya las disfruto y le tocan las de, las de 2023. Sí, él, por ejemplo, eh, <coughs> con la ley anterior tenía 14 días de vacaciones, ¿no? De, para cinco años. Cuando, vamos a suponer que cumplía cinco años en este año. Uh -huh. Ajá, que, que entró en a trabajar el, el, el primero de marzo de hace cinco años, ¿El, ¿qué es? 2000. Sí, sí. Estamos en. Dame estamos sí, sí, no, la calculadora, es, Este 18, no, no, 2018, 2018. No, el 1 de marzo de 2018 entonces, como chavaca, Una vez, este, una persona que estábamos platicando en un, en un negocio, ¿no? Y así como que, y de repente me le preguntó, ¿y usted qué? No, pues yo soy contador. Y, y cuando saca la cuenta, la veo y le digo, no es que está mal. Y le dice el, el, el esposo, no, está bien. No, le digo, eh, cheque, le ¿está mal? Y le dice eso, su esposa, dice, está mal, el señor es contador. Le digo, no, espéreme, vamos a checarla porque soy contador, <laughs> no sumadora. Le digo, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, entra en el primero de marzo del 2018 y cumple cinco años, el, eh, bueno, el 28 de febrero termina sus cinco años uh -huh. en, en 2023, ¿no? Entonces, a partir del primero de marzo empieza un nuevo año, digamos, en la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, él tenía derecho, conforme a la ley federal del trabajo anterior, a 14 días, ¿no? Así que son 6, 8, 10, 12, 14, sí. ¿no? Entonces, tenía derecho a 14 días. Con la nueva ley federal del trabajo tiene derecho a 20 días. Claro. Entonces, él traía un salario diario integrado y un salario base de cotización al 31 de diciembre de 2022, donde consideraba, vamos a suponer que no tuviera más prestaciones más que las mínimas de ley. Entonces tenía su salario más eh, los 14 días de vacaciones que le tocaba disfrutar por el test, Ya está corriendo el quinto año, uh -huh. porque estaba corriendo claro. el quinto año. Y, eh, pero eso es, 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 digamos que lo que hay más bien integra el salario de integrado o el salario base de cotización es lo que se cobra además del salario, porque en un año él va a cobrar su salario y las vacaciones como claro. días no trabajados, claro. pero final de cuentas es lo mismo, o sea, él claro. cobra 365 días en el año, ¿no? Entonces él va a cobrar este, su salario o, la, o las vacaciones más en un año, más las, la prima vacacional, que es el 25%, que es lo mínimo uh -huh. de ley, que es el 25% de los 14 días que le correspondían para este para el quinto año y que los va esos 14 días los va devengando por cada uno de los días claro. que labora en la empresa en ese quinto año que está cumple, que va a cumplir, los que va a, ter, va a concluir, ¿no? Y más sus 15 días de allí en alto. ¿Estamos de acuerdo? Con eso se integró un salario base de cotización el 31 de diciembre de 2022, con eso venía pagando las cuotas, con eso, eso el salario diario integrado se informaba en el CFDI de nómina para efectos laborales. Llega la reforma eh, laboral de vacaciones, que entra en vigor el primero de enero de 2023. Y entonces él sube sus días de vacaciones de 14 a 20. A 20. Ajá. Y entonces, obviamente, cuando cumpla su quinto año, es decir, eh, cuando termine el 28 de febrero de 2023, a partir del 1 de marzo de 2023, él puede pedir sus vacaciones, suponiendo que no haya disfrutado uh -huh. de ningún día cuenta de, puede disfrutar de esos 20 días este, hábiles de, de vacaciones. Entonces puede ser eh, continuos o puede ponerse de acuerdo con la empresa de cómo los va a disfrutar, pero la decisión la tiene... El trabajador. El trabajador. Sí. Y en ese caso eh, va a, a recibir una prima vacacional sobre esos 20 días eh, cuando salga de vacaciones y va a recibir su, su aguinaldo. Bueno, el aguinaldo es aparte, ¿no? Claro. Este, pero bueno, aquí entonces el tema es que, como a partir del primero de enero de 2023, por estar ya corriendo el, el, el casi el quinto año, o sea, está corriendo ya para cumplir el quinto año. Entonces, el salario diario integrado o salario base de cotización que venía calculado con 14 días de vacaciones tiene que considerar que ahora ya no tiene derecho a 14, tiene derecho a 20. A 20 claro. Entonces, en ese caso, el, el salario es el mismo, lo que, va, o sea, los, los, lo, lo que va a cobrar un año va a ser lo mismo, lo que, no va, lo que pasa es que no va a trabajar, va a trabajar menos, claro, digamos, menos en ese caso, menos días, pero la prima vacacional es la que va a cambiar, es lo que va a cobrar de más, porque Así antes es. cobraba una prima vacacional sobre 14 días laborables y ahora va a cobrar una prima vacacional sobre, sobre 20, 20 días, días. laborables. Claro. Y entonces su salario base de cotización se tiene que modificar, su salario diario integrado se tiene que modificar, hay que presentar el aviso de modificación salarial al Seguro Social este, a, eh, vigente a partir del primero de enero de 2023. Y eso pues necesariamente va a repercutir en las cuotas al Seguro Social, ¿no? Uh -huh. Y amigos, este, eso hay que hacer con todos los trabajadores. Perdón, y el que factor teníamos, de integración ¿no? es... Conocíamos todos así como, ah, para un salario de 100 pesos, que uh -huh. obviamente ya, ya ni la UMA es de 100 pesos a partir de febrero. Claro. Pero para un salario de 100 pesos, eh, más, eh, más la parte proporcional por día de la prima vacacional más la parte proporcional por día del aguinaldo, eh, pues nos da 104,52. Eh, 104,52, ¿no? 104 pesos con 52 centavos. Ese era el factor de integración que ya incluía ese cálculo, uh -huh. ya estaba eh, incluido ese cálculo dentro de ese factor, la, la prima vacacional y claro. los, los días de aguinaldo. Ese factor con la reforma se va eh, a 1.0493. Entonces, con 100 pesos, que digo, ya no existen, pues el salario base de cotización se iría de 104.52 a 104.93, ¿no? Claro. Y, y, y les, les, les recuerdo, eso hay que hacerlo con todos los trabajadores. Este fue un mero ejemplo de cinco días, digo, cinco años, perdón. Pero si tiene uno, si tiene dos, si entró el año pasado y apenas le va a tocar ahorita, ya debe ya ser no con le tocan, las reglas. Ajá, ya le tocan 12, no le tocan 6, sí, ¿no? Ya son con las reglas actuales. Cuidado porque muchas veces se es, es, está comentando, no, fue como se contrató y, y, y fue en 2022, no incide para 2023, pues no es que incida o no incida, simplemente la reforma entró no en prendidos. vigor a partir de 2023, las reglas en materia laboral, insisto, son diferentes a las cuestiones de las reglas de materia fiscal, entonces hay que, hay, hay que ser muy atentos, sobre todo para evitar conflictos este, hacia el futuro y no nada más Multas. con el trabajador las multas. Con la Secretaría de Trabajo y Previsión Así es. Social. y no vaya a ser que de repente y una cosa como esa... con el Seguro Social, porque digo, uno está muy... Eh, no, no pasa nada, a ver si no se entera no a la Secretaría no. de Trabajo, <laughs> pero el Seguro Social ese ya lo va sabe. a decir... Eh, a ver... Él ya lo sabe porque <laughs> tiene la información. Si, si de por sí, eh, de repente han disminuido un poco los requerimientos o los o, o, o los recordatorios de que dice, oye, a este trabajador no le has modificado tu salario, por favor, siga ganando lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que el Seguro Social... Es Está así, está así como los abogados sí. en materia laboral, porque está viendo que sus cuotas se van a incrementar así en el primero de enero de 2023, ¿no? Claro, y este y pues bueno, el tema de seguro social es otro punto también muy importante que hay que tomar en cuenta, independientemente de lo que se platicó, hay cuestiones que tienen que ver con las pensiones que inciden tanto a todos los patrones así es, como el... a todos los trabajadores. Pero bueno, o sea, seguiremos platicando estos temas después de una pausa. Por favor, continúen con nosotros. Muy bien, pues gracias por continuar con, con nosotros en este programa de consultorio fiscal, en donde estamos hablando de lo que son las novedades en materia fiscal para 2023. Y aunque bueno. Estamos empezamos tocando temas laborales, pero incide evidentemente en la materia fiscal, como ya comentábamos, sobre todo en el ámbito de seguro social y bueno, también en la cuestión de retenciones que hay también. El impuesto sobre pues, nóminas las, también, ¿no? ¿eh? Exactamente. Uh -huh. Retenciones, ISR, seguro social, Infonavit, 2% bueno, el impuesto local, según sea la entidad <coughs> federativa que, que le, que, que, este, que corresponda. Siempre es como dicen, ¿no? La, la, la materia fiscal es como Dios, está en todos lados. No hay cosa que la empresa no, no, no tenga una incidencia que no afecte o no tenga una repercusión en la materia fiscal. ¿no? Así claro. es. Así es. Pues si quieres pasamos a otro tema. No sé si quieres comentar. Pues, algo eh, más. pues nada más. El, 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 hay el, algunos el, comentarios en el chat. ¿no? Ah, sí, hay, hay un comentario este, que nos hace favor, gracias a todos los que nos están acompañando por Facebook, muy amables, en donde comenta Paola Valencia, dice, no hay equidad en materia laboral. Por una sola persona trabajador se, se puede quedar sin empleo una plantilla entera por consentir sus negligencias ¿no? este, pues, pues bueno comentábamos ahorita, en, ahorita el en el caso que está en las redes pues es el tema por ejemplo de la polar no claro. un negocio de muchísimos años no recuerdo desde qué año está abierto pues ahorita está cerrado por, por un maltrato del bueno no es un asesinato no un homicidio claro. este, por parte de los meseros en contra de un cliente no entonces pues eso ya no es negligencia, ¿no? También ya desde, no sé, de, de, digo, no sé quién estaba al mando ahí. Pues es que yo creo que en ese tipo es difícil, de... Es difícil, es difícil la pena porque uno sí. no está ahí. Pero en principio yo creo que un negocio nunca debe de dejar de tener cierta jerarquía y y el dueño debe estar al tanto de que los principios, las normas de trabajo y las reglas de, claro. del negocio se cumplan, ¿no? no y, y al y primer también, desorden. Y, y valorar pues si, también si a quién están, se está contratando, ¿Sí? desde, desde pues, bueno estudios hasta cuestiones, sus con sus comportamientos y todo eso, y eh, cuestiones psicológicas si de ver a quién, a, a quién se es está contratando. Es una parte difícil esto, ¿no? Pero si, porque, híjole, si no respetan las reglas del, del lugar, de, o sea, las reglas claro. de, de, de convivencia pues yo creo que ahí sí es... Y, y, y es que yo creo que también ese día a día, yo en, 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 creo que lo hemos visto en varios lugares, este, eh, restaurantes, bares, cantinas, aunque esta se consideraba una cantina familiar, en donde, pues bueno, no hay, no hay ese orden, no hay esa falta de respeto de un, de, de un mesero. Eh, digo, es una persona que hace un trabajo digno, que es este, dar la atención del servicio al comensal. Pero hay veces que, se rompe esto y ellos se sienten los dueños de las de, de, del negocio y se hace lo que ellos quieran, aunque, porque digo, se unen y, y, y a veces un patrón se, se, se encuentra en un problema en donde si quiere meter un poquito de presión, pues ya se le viene el, el conflicto laboral, ¿no? Pero fíjate, por no solucionar eso en su momento, claro, por tener miedo claro, a no tomar una decisión, claro. de a la mejor cambiar toda la plantilla con el costo que, se te, que eso tenga. Este, pues al final de cuentas se quedan sin negocio. O ¿no? hay veces las repercusiones que se dan porque este, te metes con un, con un, con un digo, en, 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 ese, en, en esa actividad económica, te metes con, con un trabajador y pues los otros se le unen porque pues están en las mismas condiciones y de repente pues, pues viene el principio de que la unión es la fuerza, ¿no? Y a veces el patrón se encuentra entre la sí. y la pared. Sí, 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 tienes que considerarlo, ¿no? Pero pues ahí, ahí también... Sí, es, es. es como por ejemplo y seguramente ha pasado en la oficina. Cuando de repente por alguna negligencia de la secretaria, de, alguna, de, 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 de alguien que apoya en la parte administrativa o de alguien que aporta en la parte contable, por un error que tuvo y el, el, la, la firma, el despacho, pierde un cliente, la, 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 la pues dice, eh, hey, perdón, no fue mi intención, me equivoqué. Sí, pues te hiciste que yo perdiera un cliente, ¿no? Y sin embargo, pues a mí me pagas mi día porque vine a trabajar. Sí, no importa no qué fue pues, lo que hice. Y no nada, pues nada más digo, cubría su salario. Ahí es donde regreso un poquito el comentario que sí, hizo sobre Pero yo creo que a... ahí también hay que tener mecanismos de, de, de revisión. De eh, más el el, el problema es que de repente, ¿no? pues este, voy a demandar y voy a meter en problemas a la empresa porque la voy a demandar, no nada más laboralmente. Voy a ir a meter. <coughs> <y> yo, <coughs> ya me toca ver Perdón. negocios que están en huelga ¿no? y están cerrados Yuta como se puede de todo abs una demanda de acoso sexual y nos metemos hay que en estar, problemas por eso hay que tener bien el reglamento interior del claro. trabajo este hay que tener todo documentado, el, porque eso es lo único que nos da que, elementos de defensa claro como lo patrón, que ahora se ¿no? tiene que ver con el famoso compliance no uh -huh, en donde uh -huh. se evitan muchos problemas si bien es cierto pues, en, la, en el ámbito laboral yo creo que es uno de los lugares que se ve más favorecidos por el tema del claro, compliance. ¿no? Claro, es, es, este, es, es importante implementarlo ¿no? Uh -huh. para evitar muchas situaciones, aun cuando eh, se puede decir que meter el laboral no hay una obligación en la ley. Pues la ley no marca se la está obligación como tal. Es el interior del trabajo de alguna claro, forma que es lo que contiene supuesto. todo eso. Hay que documentarlo. Sí, es latoso, sí, pero sí hay que hacerlo. Sí, pues ahí el comentario, gracias, y pues bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Uh -huh. ¿no? Este es, 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 es un tema complicado y bueno también este uh, Fernando León muchas gracias eh, Fernando este le manda saludos maestra y pues gracias, bueno, gracias por, por acompañarnos siempre en nuestro programa de consultorio fiscal que pues bueno siempre con mucho con mucho interés y afecto lo preparamos para todos ustedes muy bien pues este en en, en el ámbito de este pues de, de las tablas no del impuesto sobre la renta también allá hay... No quieres irte a las cuotas del la Seguro Social. <laughs> es que este, es está triste, pero bueno. <laughs> y si quieres, vamos a las tablas este para darle continuidad, porque vamos a seguir los, la semana siguiente nosotros también, claro. ¿no? Eh, bueno, en materia de seguridad social, en diciembre de 2020, el 20, eh, se publican, en el 16 de diciembre de 2020, se publican eh, modificaciones a las cuotas en el ramo de cesantía, eh, de este edad avanzada y vejez, del, de los ramos del seguro social. ¿no? Y entonces, en este caso, la cuota que venían pagando eh, los patrones hasta el 31 de diciembre de 2020, eh, 22 eran eh, 3.15 uh -huh. global para todos Pero en esa parte 3.15 sobre el salario base de cotización a partir del 1 de enero de... Eh, todo esto siguió, a pesar de que la reforma se publicó en diciembre de 2020, siguió igual 2021, 2022, y es hasta 2023 donde realmente se va a materializar el cambio que se publicó en diciembre de 2020, ¿no? Y en este caso se establece una tabla eh, donde eh, hay un cambio paulatino a las cuotas. Este, este periodo de transición va de 2023 a 2030. Y en este caso, en 2023, eh, las cuotas eh, que se van a pagar van en función al, al salario base de cotización del trabajador. Dice que si es hasta un salario mínimo, sigue siendo 3.15%. Uh -huh. Obviamente el salario mínimo más las prestaciones mínimas de ley. Es decir, sería el salario mínimo multiplicado por el factor de 1.0492 o 93. Si, es, si está truncado, si está claro. redondeado. No, para, para poner 93. Entonces, si el salario eh, base de cotización no excede de esa cantidad pues se van a pagar el 3.15%. ¿no? Sí. En este caso, el problema que viene en la tabla es después del primer renglón y como tres renglones más son los que tienen conflicto. ¿Por qué? Porque ya después del primer renglón, la tasa que va, el porciento que se va a aplicar uh, para el pago de este, de este seguro eh, va en función a, a las veces de UMA que represente el salario base de cotización. A partir del segundo renglón, eh, la, la cuota dice es 3.281%, si ganan más del salario mínimo y hasta 1.50 UMAS. Si luego en el tercer renglón, si ganan entre 1.51 UMAS y 2 UMAS, es 3.575 y así sucesivamente, ¿no? Claro. El problema es que, eh, digo, ahorita en enero la UMA es de 96.22, si no me recuerdo, y el salario eh, mínimo ya es de eh, 207.44. Me estoy yendo al salario mínimo general. Sí, pero la UMA era 96.22 en enero y el salario mínimo 207.44. Es decir, el salario mínimo supera el doble de la UMA, ¿no? Entonces, en este caso, conforme a la tabla, pues prácticamente el primer renglón no sería aplicable en este, ni el, ni el, ni el perdón, el segundo y el tercer renglones no serían aplicables en enero de 2023. Porque el salario mínimo solito es superior a, a dos veces la UMA, ¿no? Entonces, en realidad, eh, ahí hay, bueno, eh, ¿qué se aplicaría? Pues yo creo que si el salario base de cotización no excede del mínimo eh, con el factor mínimo de integración o con las prestaciones mínimas de ley, pues creo que se pagaría siempre el 3.15%. Claro. Entonces, si el trabajador gana hasta 1.50 UMAS o hasta dos UMAs en enero yo creo que eso no se aplica porque a final de cuentas sigue ganando el salario mínimo ajá a pesar de que la, el valor de la UMA sea menor y que las tasas que se establecen para con base para esos dos renglones son mayores ahí, ahí creo donde, que no se aplicarían porque se aplicaría <coughs> la general para el salario mínimo la de 3.15 sí ahí donde también empezamos con algunas consideraciones no ajá. de que si no se ubica pues este no no hay pago no uh -huh. y eso es lo que también pues bueno Creo que no, no bueno, o sea, ese sí, sería una. Es un parámetro nada más. Y el otro error que tiene la la tabla es que los trabajadores no cobran en un más. Claro. Los trabajadores cobran pesos. Entonces, aquí el problema de la tabla es que dice, bueno, vamos a irnos al, al siguiente renglón de 2.0 UMAS a 2.50 UMAS, que ahí ya eh, sería el, perdón, el 1, 2, 3, el cuarto renglón. <coughs> en ese caso, la tasa es de 3.751. Y ahí ya estamos arriba del mínimo. Ajá. Entonces, quienes ganen, quienes ganen no más de 2.5 UMAS en enero, Van a, eh, y más del mínimo, y no más de, de 2.5 umas, van a pagar 3.751 en lugar de 3.15. Claro. Pero el problema son, como bien dices, los, los límites, ¿no? Porque dos umas eh, son por 96.22, lo, lo voy a calcular. Sería, estaríamos hablando de eh, para enero eh, 2.5 umas, ¿no? Vamos a suponer que sea eso. Estamos hablando de 240.55 de salario base de cotización. Ajá. Entonces, si el trabajador no gana más de eso, bueno, pues va a pagar la, la tasa que le corresponde. Pero si paga, el siguiente el siguiente renglón dice que son 2.001 más. Ajá. Y entonces aquí, pues 2.0 UMAS eh, sería, perdón, 2.51 UMAS, ¿no? Que es el siguiente renglón uh -huh. después del 2.5. Entonces, 2.51 UMAS serían 241.51. Es decir, el renglón anterior termina en 240.55 y el renglón siguiente empieza en 241.51. Claro. Es decir, ahí hay un... un un importe, un monto, un, un, un espacio donde quedaría probablemente algún salario que no quedaría ni en el renglón anterior ni, ni en este. este. Ajá. Claro. Y entonces dicen ahí, o, o, los, o los, dicen ahí, bueno, entonces ahí no pago. ¿no? Ahí no pago. Porque lo no cual, está considerado. Ajá, lo cual sí es un error en la forma en que se publicó la reforma, pero yo creo que tendrían que tomarse cada renglón como un tope. O sea, si no, si no ganas claro. más de 240.55, que son 2.5. Umas en enero pagarías eh, 3.751. Y si ganas un centavo arriba de esa cantidad, entonces te vas al siguiente renglón, que sería 3.869. ¿no? Ahí, ahí es importante considerar porque, pues bueno, hay quien puede decir aplique, en atento al artículo sexto del Código Fiscal de la Federación, que en donde dice que la contribución se causa conforme se realiza la opción jurídica o hecho prevista en la ley. No olvidemos que, pues bueno, las aportaciones de seguridad social son contribuciones, ¿no? Por lo que establece el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación. Entonces la ley al no contemplar el que caiga en ese en, en, en ese en, en ese espacio de montos no considerados, pues ahí ven un nicho de, de defensa, ¿no? Pero tenemos... y probablemente proceda, pero el problema, <coughs> o sea, proceda a presentar si haya ah, un, bueno. si haya un si haya un, un, un tema, ¿no? Claro. Pero de eso a que tenga éxito esa es la cuestión. Ese es el tema, ese es el tema de que de, de primero que se tenga éxito. En el tema de un, de un razonamiento bajo una, una, un, una, una, una hermenéutica eh, jurídica y respecto también de los principios que tienen que ver en materia laboral. Porque no olvidemos que el mismo artículo 9 nos refiere a la ley federal del trabajo. Y en este Entonces, caso es dinero que va a ir a la cuenta del trabajador. Claro. ¿no? Entonces, ahí en este caso, pues es a quien, a quien eh, perjudica que el patrón no haga el pago de, las, de estas cuotas, pues es al trabajador. Si no olvidemos eh, que el tema el nóminas del trabajador, es ¿no? bien importante, siempre se está buscando de alguna forma, pues hay que decirlo porque creo que también son preguntas frecuentes que hacen eh, muchos empresarios. El tema de que, oye, ¿cómo le hago para disminuir, como para no integrar, como para... Eh, qué estrategias puedo hacer para considerar ingresos, darle ingresos a mi, a mi trabajador que no tengan una repercusión fiscal? Eso, eso, eso es muy común. El, el, el patrón, no, bueno, en la mayoría de los casos no está buscando afectar a su trabajador porque dice, ¿cómo no le pago? O sea, no, 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 no es como no le pago al trabajador, sino es como disminuyo. Sin, ajá, ¿Cómo, sin... pago, ¿Cómo le pago sin, sin, sin pagar tanto impuesto? ¿no? Entonces, ahí es importante considerar, eh, valorar, eh, ver eh, incluso el punto de éxito. No creo que, 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 este, que, que los tribunales vayan porque a dar no es una Porque no es un tema eh, <coughs> únicamente fiscal. Claro. Es un tema, sí, fiscal, porque las aportaciones de seguridad social son contribuciones, pero que nace de un tema laboral. Y el tema laboral, eh, hay principios eh, que van siempre a favor del trabajador. no Entonces, sí, yo también le veo pocas posibilidades sí, de éxito. No, ¿no? creo que, es que vaya a haber. Hay que valorarlo. Pero cada quien tome su decisión. Hay que y las, y hay las que bases Ahí. sobre las que está planeado hay, esto. ¿no? Hay profesionales que pueden decir: te afirmo que sí. Puede que haya algún razonamiento, sí. Sí, a es que mejor, lo decidan, pero... a mejor son de esas imprecisiones que quedaron. Eh, a lo mejor, híjole, no sé si sea muy agresivo decir el tema de no haber contemplado. No haber hecho un buen análisis de los que aprobaron sí, eso. Y además. ¿no? De ajá, los que sí. lo aprobaron, no hicieron un adecuado análisis donde vieron esos espacios. Y, y también, digo, de, lo, lo comentábamos antes de, de, de cerrar el año pasado, también nos tocó alguna, alguna plática maestra en donde, pues, lo, lo que presentó el presidente de la República como iniciativa, tal cual pasó. No hubo ni siquiera alguna consideración, a algo. O sea, así tal cual. Sí, pero ahí sí, dices, pasó ¿cómo es posible que no, y no lo el analizan, sentido común, no? Claro. O sea, porque no al final de cuentas, es el proceso legislativo, ¿no? Si hay un error de este tipo, estos espacios claro. eh, que dan lugar al, al, al amparo, a la búsqueda de echar para abajo la reforma, pues hay que hacerla bien, ¿no? Hay que corregir a quien lo es hizo correcto. mal y, y, y que y, salga y, bien. ¿no? Y sobre todo con un sector tan importante que es el sector laboral, ¿no? Sabemos todos que la principal recaudación, eh, por ejemplo, en materia de sobre la renta, está en los trabajadores no están las empresas la, 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 la mayor parte de la recaudación está en los trabajadores y que sea tan descuidada de esa forma y luego con el tema de seguro social y las condiciones Porque que tiene, tiene el las seguro pensiones. social ajá, por pues, digo la cuestión del seguro social con justamente con el tema de pensiones se me hace muy muy grave y se me hace pues muy, muy irresponsable, ¿no? Sí, así este, es. El no haberlo analizado adecuadamente. Por haberlo hecho bien, ¿no? Simplemente. O sea, nada, no es. se discute, que lo hubieran hecho claro, bien, ¿no? Claro. En ese caso. Eh, pues bueno, eso es lo que surge en el tema de pensiones. Entonces, hay que actualizar sus programas de nómina, tienen que presentar modificaciones <coughs> al salario base de cotización por el tema de la prima vacacional que se incrementa. Y obviamente, eh, digo, sí existe el tema de, de que la reforma en materia del de seguro de San santidad <coughs> avanzada y, avanzada y que es, está mal, pero este, pues digo, el seguro social va a emitir sus liquidaciones y él va a tomar sus decisiones. Sí, y ahí vienen los, los este, ¿cómo se llama? si van a defenderse, bueno, pues que lo hagan con la conciencia de que de, de ver cuál va a ser la estrategia, porque digo así como sencilla no está, ¿no? claro que no y este, y van a venir las multas, van a venir la liquidación de parte del seguro social y, y bueno hay que valorarlo bien, hay que valorarlo bien, las repercusiones y, este, y también unas una, una sugerencias, a lo mejor opinión maestra, el tema de, pues bueno, normalmente hay cambios, los, las empresas que venden los softwares de contabilidad y que son módulos de nóminas y que calculan todo esto, hacen las actualizaciones, hay que tomar en cuenta que está bien las actualizaciones, pero hay un punto importante. Cómo vamos a meter los parámetros en esas actualizaciones? Eh, si vamos a considerar la UMA o vamos a considerar eh, pesos, yo diría siempre no, que consideremos y además, pesos, ¿no? Además, este, sí, lo que te decía, yo tengo experiencia en el, en, en, eh, soy asesora en, en programas de software, en desarrollo de software, y de, bueno, desafortunadamente los programas ya vienen hechos de una forma, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, este, pues ellos usan los, los factores de integración. Claro. Pero esos factores de integración, ya dijimos que el, el factor mínimo solo aplica bajo ciertas consideraciones, pero el salario base de cotización eh, tiene que considerar todo lo que el trabajador percibe, eliminar los, las, las percepciones que no integran el salario base de cotización, etcétera, que puede no coincidir este, con los factores que se utilizan. O sea, eso de la parametrización si se van a utilizar factores de integración, hay que ver cuál es exactamente claro, la forma de Hay que de determinar el de la empresa. Hay que determinar el o revisar si el que se está aplicando es, es el de la empresa. Claro. Y cada fecha de aniversario del trabajador tiene que cambiar por el número de días de vacaciones de entrada. Este, entonces, sí, revisar que efectivamente los salarios base de cotización coincidan con lo que es la ley y no, o que o el factor realmente corresponda a la realidad de la empresa. Sí, no no porque, es algo universal. Ahí van a venir diferencias considerables. Y también es algo que, pues bueno, las empresas que tienen que dictaminarse para efectos de seguro social, es algo que también tienen que contemplar, que su auditor revise, ¿no? Sí, <coughs> bueno, este... y aquí el tema es que el, el seguro social antes podía pues, decir, a ver, ¿cuándo me revisan? No, es que ahorita el seguro social ya tiene las nóminas, claro. tiene todos los FDIs de nómina. O sea, revisarlo es lo puedes hacer en cualquier momento y pues determinar ya diferencias. Ha, hace, hacen las Ajá. compulsas. Sí, por eso, ya compulsas. tiene todos los FDIs de nómina a su disposición, entonces es algo que le tengamos que entregar, ¿no? Ya por lo tiene sí este hay, hay que hay, hay que tomarlo en cuenta ¿no? desde el punto de vista este propositivo de un cumplimiento debido y sobre todo evitar problemas, evitar problemas este con las autoridades y, y no necesariamente porque le estemos dando gusto a las autoridades, ¿no? sino evitar hacerlo bien para evitar esos problemas, no esa es la, la finalidad de, de, de este o la intención de del comentario de su servidor y pues bueno el tema sal o sea, siempre ha sido algo delicado Siempre, en todas las, las nóminas empresas, son ¿no? complejas, son sí. muy complejas. Sí, ahí este me, me, me permito también hacer una recomendación. Me imagino que ya conoce maestra la el, 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 Híjole, eh, perdón, este la se me fue la palabra que se llama Elsa, que está este, es un, un ¿cómo se puede llamar? Pues una un, un ubicación en, en 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 las redes, es un fue, es algo creado. Lo creó la autoridad laboral junto con el sector empresarial, justamente para apoyar en materia laboral a, a, a todos en general. Todo el mundo uh -huh, lo puede uh -huh. consultar y, y hasta donde hemos tenido la oportunidad de ver, parece que es productivo, ¿no? Parece que no trae tantas. Su objetivo es productivo. Este, híjole, se, se me va el nombre de, de cómo se puede, se puede llamar este. Bueno, es, es un aplicativo que si lo buscan, es, es, es un portal, es un portal que está en internet y yo creo que puede servir sobre todo también para efectos de cumplimiento del NOM 035, de todo lo que tiene que ver con, la, eh, con el, la, la, las, este, las cuestiones laborales. Sí, esa es, es, es un aplicativo muy, este, eh, muy productivo para las inspecciones en materia laboral, ¿no? Sí, estar apegados es. a lo que establece ahí para las inspecciones de materia laboral, ¿no? Este, que se, se llama este efectos se llama el que es efectos laborales de seguridad de seguridad este, para los trabajadores. Entonces, consúltenlo, consúltenlo, es, es una buena página, no salgo a uh -huh. mejor opinión master. Sí, sí, sí. Claro que sí. Hay algo que también este, se viene dando en las reglas misceláneas que hay que tener, hay, hay, hay que revisar, son muchísimas reglas misceláneas, algunas nos pues, quedaron igual, la mayoría, ¿no? Que, este, no bueno, igual. De, entrada de, de entrada cambian las tarifas, ¿no? Uh -huh. Que son los anexos de la miscelánea, se actualizan, ya que estamos en el tema de nóminas, uh -huh. sí. <laughs> se actualizan las tarifas que se aplican para personas físicas en, en general, pero obviamente en, para, para, eh, para los asalariados, ¿no? Entre ellos. Y en este sentido... Eh, un tema que es recurrente es, bueno, ya hoy con el salario mínimo, que son 207 pesos, eh, 207.42, si no mal recuerdo, eh, pues estamos hablando más o menos de más de 6 mil pesos, ¿no? De, de, de ingreso mensual. De, de, de ingreso mensual, exactamente. El salario mínimo ya multiplicado por 30.42, que tuvo un incremento, el salario mínimo, del 20% tanto el salario mínimo de la frontera como el salario mínimo eh, en el resto del país, pero bueno, el salario mínimo ya con, por 30.42, uh -huh. se va a 6.310.32, ¿no? Entonces, estamos considerando que la tabla del subsidio, eh, el límite máximo es 7.382, o sea, el salario de la frontera norte, el mínimo de la frontera norte ya no tiene derecho a subsidio, claro. eh, porque estamos hablando de 312 pesos de salario mínimo para la frontera norte, que estamos hablando ya de 9 mil pesos. Entonces, el salario Mínimo de la frontera norte no tiene derecho a subsidio, pero por ser salario mínimo eso no, no se le hace retención. Claro, eh, por disposición de la ley habla que no hay retenciones para y Por el una cuestión mínimo. constitucional, no, claro, nuevamente, claro. ¿no? Es y intocable. El, es intocable. Entonces, en ese caso, pues no hay retención, este no hay subsidio para la frontera norte. Para el resto del país eh, <coughs> tendríamos eh, que el salario mínimo son 6.310 En la tabla del subsidio para 6.310 pesos. De, 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 de base, digamos, estamos hablando de que estaría, le tocaría un subsidio de 253.54. Ahí creo que vamos a diferir, pero yo eh, creo que al salario mínimo no se le aplica la tarifa claro. y creo yo que el, el salario mínimo tiene derecho a recibir, o sea, un trabajador de salario mínimo que no recibiera ni un peso más de, arriba del salario mínimo. Recibiría su salario mínimo de 6.310 más 253 pesos íntegros del subsidio claro. para el empleo sin quitarle ni un solo peso de cálculo de impuesto porque el salario mínimo desde mi punto de vista no se le calcula impuesto. Exactamente. ¿no? Y, 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 y también aquí hay una consideración, acaba de llegar una consideración de David Adevalo. Gracias David, en donde es el, el, el comentario, o sea, porque se ha, se ha estado en radio pasillo que se hay muchas opiniones, se los los, 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 los los mínimos ya generan ISR, no, entonces la respuesta siempre va a ser no, no, no eso está protegido como bien comentaba la maestra sonamil desde nuestra constitución, la misma este, ley de impuesto sobre de la renta lo está. Bien perdón, lo establece, uh -huh. no, no está, este, este está protegido, es intocable el salario mínimo respecto a retenciones en materia, de en materia esa, fiscal, ¿no? Sí, de hecho dice el artículo 96, no se da retención a quienes en el mes claro. únicamente generen el salario mínimo. Y luego dice, la retención, se la, la retención se calculará con la siguiente tarifa es un silogismo, ¿no? Claro, si el salario mínimo no se le hace retención y si la retención se le aplica, para el cálculo de la retención se aplica la tarifa, luego entonces al salario mínimo no se le aplica la tarifa. Claro, entonces se va directo al subsidio para el empleo. ¿no? Por supuesto, entonces que no tenga, es otra cosa. Pero no, eso sí que va a haber retención, ¿no? Así Hay es. que tomarlo en cuenta, eso, este, eh, David. Y bueno, ahí, ya, ya que estamos en el tema de salarios, a lo mejor voy a sacar un tema que está un poquito fuera de contexto, pero este, es en el tema. Eh, en materia laboral, eh, cuando el, el salario se fija por mes, o sea, cuando tú contratas a un trabajador y le fijas el salario por mes, la Ley Federal de Trabajo te dice que dividas ese, ese salario mensual que pactaste con el uh -huh. trabajador en el contrato entre 30. Pero eso te da el salario diario. Sí. Pero eso no significa que le vas a pagar... 12 meses de 30 días. Claro. O sea, no significa que le vas a pagar lo que le dijiste en el contrato por mes, no se lo vas a pagar los 12 meses. Lo que le dijiste en el trabajo, en el, en el, en el contrato. contrato por mes, lo divides entre 30, te da el salario diario y le pagas 365 200. días en un año. Porque ese es un tema muy recurrente en las, en las nóminas que pagan siempre meses de 30 días y al trabajador pierde 5 este, días de, sal de salario. Y eso va en contra también de lo que establece la, la, la misma. Los mismos eh, principios esenciales para interpretar y aplicar las disposiciones laborales. Sí, ¿no? entonces es un tema eso. ¿eh? O sea, en la práctica la gente eh, reclama que por qué les pagas más de lo que pactaron en el, en el contrato de trabajo por mes si, este, si eso es lo que se pactó. Sí, pero eso es nada más este, por un mes en general, pero hay que sacar el salario por día y se paga por 365 días. ¿no? Por supuesto. Sí, menos pues, las faltas y demás, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Y este, pues amigos, es, es importante que. Veamos, analicemos con calma, despacio, esto que está pasando, eh, qué dicen las disposiciones, qué es cómo está mi, mi, mi empresa para efectos de evitar eh, problemas. Insisto, no es la intención necesariamente de hacer lo que la autoridad dice, no. O sea, una cosa es que yo analice adecuadamente las disposiciones, vea qué está pasando en mi empresa y tomar la mejor decisión y aplicando sus principios esenciales en la materia fiscal, la materia fiscal, en la materia laboral, la materia laboral, igual con la cuestión fiscal pero reglas misceláneas también de la misma forma, ¿no? Porque son son cuestiones que inciden en el día a día de las empresas, porque pues bueno, la mayoría tiene uno, o sea, uno, dos, tres trabajadores, es algo que incide y esto cada vez está teniendo cada cada vez más control, ¿no? Más control respecto de, 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 de respetar tanto los derechos de un trabajador como los de un patrón. Y pues bueno, hacer un comentario final, maestra. Pues no, en general yo creo que pues hay que tener eh, cuidado cómo se parametrizan las nóminas, eh, sí, los programas de sí. nómina. Ninguna nómina ya se hace manualmente. Claro. Yo, yo diría yo, sea, solo que hubiera un trabajador. Pero pues hay ¿no? que hacer ejemplos manuales para ver Así que funcione. Así es, ahora ¿no? que sea el trabajador. Y en Excel por lo menos se claro. va a tener que hacer. ¿no? Pero este... Pero aquí el tema es que se, se utilicen los programas, que se exploten los programas de nómina al 100%, que se revisen al 100% y que se validen contra lo que establece la ley. O sea, los programas, los nadie revisa a los desarrolladores de software. El Entonces, el tema es que si el desarrollador de software cometió un error... Pues él sí. se lava las manos, sí, y, ¿no? Y, y, o sea, y a y final veces... de cuentas, puede ser que el programa tenga errores o puede ser que la forma en que lo tengamos parametrizado no sea consistente con nuestras obligaciones. Entonces, Y en la hay mayoría de nosotros, los contadores, decimos: el programa nos equivoca, ¿no? Y ya me lo actualizaron. Sí, pero. No es cierto. Y, Nadie, revisa no los pasó, programas. ¿no? Nadie revisa hay los programas. Hay que hacer esa, ¿no? esas revisiones Ajá. para que no tengamos problemas. Sobre todo, no, no olvidemos que la autoridad fiscal siempre viene por el pasado. Entonces ahorita uh -huh. puede que no haya ningún problema, todo bien, pero en uno, en dos, en tres años viene y nos toca la puerta y podemos meternos en un problema serio a, a, a nuestra empresa. ¿no? Y es. aparte, y, y no fue voluntario, pero pues no tuvimos la precaución de revisar, de, de cerciorarnos. Yo siempre he sido de la idea de que hay que hacer también... Las Eso las de lápiz a no se ha no en se eliminado. Ajá, claro, sí. para confirmar. Sí, así es. Sí, sí, sí. Entonces, los programas de nómina nadie los revisa, el chat no los revisa, el Seguro Social no los revisa, y pues es un acto de fe confiar en <laughs> ellos. Pero hay que validar. A lo mejor el programa no está mal y tiene opciones y nosotros no, no estamos bien parametrizados. Es y hay opciones que de que cálculo la mayoría, que a lo la ¿no? mejor las hacemos. De cajón, por ejemplo el tema de aplicarle, calcularle ISR al salario mínimo uh -huh. y luego compararlo contra el subsidio es muy recurrente que los programas lo hagan yo no estoy de acuerdo con esa mecánica entonces a lo mejor el programa tiene una opción para hacerlo de otra forma, pues hay que validar las opciones el programa. Y no, que hemos explorado, programa. ¿no? Así es. hay que explorarlos muchísimas gracias este, maestra Susana, muchas gracias también. No, al y contrario, es un gusto siempre. Igualmente, y pues bueno, eh, soy Miguel Ángel Martínez -Zuc. me despido de ustedes, nos vemos en, el, en la siguiente transmisión y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad, juguemos a ganar. Pasen un muy buen 2023 hasta el próximo programa.